Gracias por nuevamente sintonizar nuestro programa. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Global Advance o Avance Global, que está ubicada en la 12656 de la Gold Road entre Memorial y Briar Forest. Quiero invitarte en este día para que nos acompañes en alguno de nuestros servicios. Tenemos diferentes servicios durante la semana, así es que si quieres conocer de los horarios, puedes entrar en nuestra página en Facebook o en nuestra página en Internet. Nuestra página en Internet es www.globaladvancedchurch.org. También mi página en Facebook, www.facebook.com slash Corey Gómez. Y tenemos durante nuestra programación, eh, tenemos una línea de oración abierta, el 713-408-368. Ahí está en tu pantalla, puedes llamarnos durante el tiempo de programación si tienes alguna necesidad o si necesitas oración. Y bueno, en estos dos últimos programas ha estado conmigo el doctor Luis Gómez, mi esposo. Muchas gracias eh, nuevamente por estar conmigo en este día. Bueno, muchas gracias por la invitación um, igualmente quiero repetir es un honor poder compartir esta palabra este, este estudio este tiempo de conversación sobre alrededor de la palabra de Dios cual es muy maravilloso muy tremendo y te quiero invitar a que, que estés atento porque yo sé que viene una palabra poderosa de Dios de bendición para tu vida para tu familia para tu lugar de influencia donde tú vas a ver la bendición de Dios y vas a ver cómo el poder de Dios se manifiesta. Amén. Luis, si sí, hemos estado tratando en estos últimos este, dos programas, hoy el tercero, hemos está, tratado ya la parte final de lo que en esta serie, Traspasando el Reino, que hemos estado estudiando al Rey Saúl. Hemos visto a lo largo de, esta, de estos programas, creo que han sido 14 programas, mm, sí que hemos, eh, hemos hecho sobre traspasando el reino y hemos encontrado este personaje riquísimo en principios y realmente que nos da muchísimo que aprender. Y en, específicamente en los dos últimos programas hemos estado tratando eh, juntos, hemos estado estudiando el capítulo número, eh, 15 de Primera de Samuel. Hemos visto cómo en este momento el Señor, eh, vamos a decir, le da una nueva oportunidad a Saúl. Estudiábamos cómo en los primeros tres versículos viene el Señor y le dice, le, 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 vuelve a establecer claramente, mira, Saúl, yo te ungí como rey, por lo tanto quiero que vayas y pelees en contra de Amalek, porque quiero traer un castigo, quiero, quiero, quiero dejarle saber a Amalek que yo soy Dios y quiero usarte a ti como instrumento. Pero en el capítulo, en el verso 1 de ese capítulo me gusta porque le dice el Señor, le dice, quiero que estés atento a mis palabras. Y esto es importante porque yo decía en ese momento y estudiábamos que una de las cosas que el Señor está requiriendo de nosotros en este tiempo es que prestemos atención a lo que Él nos está diciendo. ¿No? Esto, esto es algo sumamente importante. Estuvimos viendo después acerca de la desobediencia de Saúl, de Saúl, como en el verso 8 y 9 dice que Él... Tomó y dejó vivo a Gad, el rey de Amalek, y perdonó también lo mejor de las vacas, lo mejor de las ovejas, ¿verdad? Y, y con la excusa de que era para darle las primicias al Señor. Uh -huh. Y esto fue algo que, eh, esta desobediencia abierta al, al, a la instrucción de Dios, fue algo que el Señor, a través de Samuel, ¿no?, eh, le recrimina. Y veíamos en el programa pasado, Luis, de manera muy específica, en el verso, del verso 10 en adelante, las consecuencias del pecado uh -huh. de, de, de Saúl. Y quisiera que retomáramos algunos principios para nosotros podernos ir a lo que va a ser la, a lo que es la sentencia que él recibe a causa de su pecado. Y, y por ejemplo, este. En el verso específico, en el verso 16 de primera de Samuel 15, le dice eh, Saúl, Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche y él respondió di. Entonces le dijo Samuel. Aunque tú eras pequeño en tus propios ojos, este, yo te hice tribu, dice el Señor, de las jefes de Israel, de, de las tribus de Israel, y Jehová te ungió por rey. Verso 18, Jehová te envió en misión y dijo: Ve, destruya a los pecadores de Amalek, hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Es decir, ¿por qué permitiste que tu corazón, que tus ojos se llenaran con las riquezas de Amalek, lo que Dios estaba llamando maldito, y permitiste que eso llenara tu corazón? Y, y luego en el verso 20, Saúl le dice a Samuel: No, un momentico, tú estás equivocado. Yo he obedecido la voz de Dios. Yo hice lo que él me mandó a hacer y traje al rey Agat. Y destruía a los amalecitas. O sea, él, esto que está aquí, he traído a Gag, rey de Amalek, no estaba en las instrucciones. La instrucción era precisa, vas a matar a todo. Sí, y es, uh -huh. es interesante porque esto nos muestra una forma en que la gente se justifica normalmente. Uh -huh. La gente eh, coloca en, en lo que Dios ha dicho, cosas que Dios no ha dicho. Uh -huh. en, le, o, o, a, o, o, o asume situaciones del pasado. En un momento del pasado, Dios dio orden. Retén al rey, trae al rey para, para ser castigado. Y él toma en esa orden como que ahora va a ser lo mismo. Cuando Dios ya dio una orden clara, mm. destruye todo. Acaba con todo. Mm. Hay que volver al caso de Jericó. Cuando Dios, cuando Dios viene y le dice es a un Josué, caso interesante. toma Jericó completamente. Mm -hmm. Eh, Jericó se convierte en ese lugar de Dios. Primero es la, es la primicia que Dios ha escogido para él. Pero Dios le no dice, ustedes no van a tomar nada. El que, el que se va a encargar de esa primicia soy yo. Porque hay un, hay un detalle: el único que puede tratar con el pecado sin contaminarse es Dios. Amén. Los demás, los, el hombre, siempre que trate con el pecado, tiene que tratarlo desde la perspectiva de la sangre de Jesucristo. Nunca lo puede tratar desde la perspectiva, yo, lo puedo, yo puedo manejarlo contaminado así porque no lo va a poder hacer. Así la es. única solución al pecado se llama la sangre de Jesucristo. Amén. Entonces, cuando vemos aquí que Él está diciendo, no, yo cumplí a Dios, es porque cuando nosotros entramos en una, en vamos a llamarlo así, una teología liviana, nosotros justificamos todas nuestras acciones. Y escuchamos mal a Dios. Uh -huh. Nuestro oído empieza a colocar cosas en lo que Dios está diciendo que Dios no ha dicho. Uh -huh. Ahora fíjate esto, Luis, porque eh, ya que en la parte de la, de la desobediencia abierta, en el verso 21, vemos a, a Saúl echándole la culpa al pueblo. Dice: El pueblo tomó del botín, ovejas y vaca, las primicias del anatema. Para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y yo decía que qué triste cuando la gente verá en su pecado. No se ha arrepentido, va de mala decisión a mala decisión a mala decisión y va cada vez cayendo más. Y ya aquí Saúl, o sea, con, con el descaro, el espíritu estupor realmente uh -huh. había llenado su vida. Porque uh -huh. yo no puedo creer que Sa Saúl pretendía engañar vilmente a Samuel. en su cara. Saúl sabía que Samuel era profeta. Uh -huh. Pero yo creo que a este nivel ya Saúl creía sus propias mentiras. Uh -huh. Y cuando Saúl le está diciendo aquí. He traído a Gag, Rey de Amalek. Saúl estaba diciendo, yo sí creo que Dios me lo dijo, uh -huh. y, 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 y esto es terrible, y sí creo que él estaba en el verso, como dice en el verso 21, eh, con toda, este, o sea, con toda la dureza de la cara diciendo, y es que el pueblo fue el que pecó, al fin y al cabo ellos lo tomaron, pero lo tomaron de todas maneras para darle las primicias al Señor. Uh -huh. Sí, entonces es, es es empezamos a justificar tanto las cosas. ...y hacer... ...verlas tan livianos... ...es lo mismo que pasa con Lot... ...cuando tú empiezas a analizar la vida de Lot... ...Lot fue acercándose tanto a Sodoma... ...que ya Sodoma se, se formó parte de él... Así es. ...y él podía ver con... ...con liviandar todas las situaciones... ...y lo... ...simplemente cuando fue la gravedad... ...de que estos hombres de Dios llegaron a, la, a, la, a, la, a su casa... ...entonces él le dijo algo que fue totalmente aún peor... ...le dijo... ...les entrego mis hijas que son vírgenes... Wow. ...entonces... ...cuando vemos esto... Sa, eh, ...Saúl está en el mismo caso diciendo... Pero mira, esto es para agradar a Dios. Esto vamos a agradar a Dios, vamos a darle un sacrificio a Dios. Y esto simplemente nos lleva al hecho de ver cuando le ofrecemos a Dios realmente porque Dios nos está pidiendo algo en obediencia, o cuando lo ofrecemos desde la perspectiva religiosa. Esto aquí habla de, sí, justamente de mucha gente que es religiosa y piensa, si yo puedo hacer esto, Mucha gente dice, por ejemplo, si yo le puedo dar esta ofrenda a Dios, yo sé que Dios me va a bendecir. Creemos que podemos comparar a Dios o manipularlo. Entonces, lo que estaba aquí Sa a Saúl haciendo específicamente era diciendo: Si yo le doy una ofrenda a Dios y a Dios está contento, por eso le he obedecido. No, Dios da órdenes y Dios se va moviendo. Dios es un Dios dinámico. Dios tiene órdenes para nosotros, para nosotros que estamos cada vez mm. más. Y sus principios van siendo cada vez más claros a nuestra vida a medida que nosotros vamos creciendo en el Señor. Dios empieza cuando nosotros empezamos como niños a, a caminar. Damos pasos pequeñitos y nos estamos agarrando de todo. Ya después de cierto tiempo empezamos a caminar sin, sin tener que agarrarnos de nada. Así va Dios con nosotros, agarrándonos, 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 hasta que llega el momento en que empieza uh -huh. a dejarnos caminar. Pero si nosotros pensamos que todavía vamos a andar agarrándonos como al principio, estamos mal, porque Dios quiere que crezcamos. Aquí Sa, a, eh, Saúl debía haber crecido, uh -huh. debía haber avanzado, pero él se quedó todavía al nivel cuando le estaba por allá, que Samuel le decía. Vas a profetizar, vas a hacer esto. Exactamente, uh -huh. exactamente. Por eso es que vemos entonces en el verso 22 la sentencia. Uh -huh. Una sentencia muy dolorosa, porque fíjate cómo le dice Samuel: le dijo, se complace Jehová en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca la palabra. O sea, tú crees que puedes manipular a Dios. Entregándole las primicias y entregándole el diezmo. Mm. Y esta es una de las cosas que no solamente la gente no lo entiende, la gente no lo entiende porque la enseñanza ha sido también mala. Ajá. O sea, cuando los predicadores se, elevan, se paran, no no solamente en las congregaciones, en la televisora, en donde sea, y le dicen, si tú pactas con Dios, Dios lo va a hacer. No, es que todas las promesas en Dios son sí, amén, en Cristo. Pero eso significa en todas las promesas hay, hay sí condicionales que nosotros necesitamos caminar. Pero nosotros creemos que si pactamos con Dios, o sea, podemos comprarle la mente a Dios, podemos, tú sabes, ¿no? Este, no, no, Yo voy a poder manipular a Dios, porque hemos hecho un Dios del tamaño de mi corazón. Sí, el, el, esto también nos lleva a, otro, a otra ofrenda. Fíjate que nos lleva a una ofrenda que fue la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Ajá. Caín ofreció una ofrenda, pero esa ofrenda, era ofrenda de diciendo, bueno, es Dios, yo le puedo dar esto y él se tiene que complacer. Y se molestó porque Dios no se, no se complació con la ofrenda que le había dado. Porque si vemos a Abel, Abel dio de lo mejor que, mm. Dios, le había, que Dios le había dado a él de sus ovejas. Mm. Sa, Saúl, eh, eh, perdón, Caín tomó cualquier cosa que encontró. Aquí estamos viendo exactamente lo mismo. Entonces, para justificarlo, dice, se escogió lo mejor para ofrecer las primicias a Dios. No, Dios ya había exigido que Amalet era una primicia para él. Amalet, como tal, no era, ya era todo para él. Cuando se entregaba en la guerra. Era anatema, simplemente. Ellos Dios, Dios, el, el Dios no le estaban pidiendo. Ahora fíjate, sigue en ese verso 22 y le dice: Obedecer es mejor que los sacrificios. Uh -huh. Y prestar atención, o sea, préstale atención a los, a los decretos de Dios, a la instrucción de Dios, es mejor que la grosura de los carneros. Y nosotros necesitamos entender este principio en este tiempo. ¿Acaso el Señor se complace de que tú des todos los diezmos y todas las ofrendas y todos los diezmos y cumplas los rituales, pero no quieras obedecerlo? O sea, haciendo realmente lo que Dios te ha mandado a hacer, siendo la madre que Dios te ha mandado a hacer, siendo el padre que Dios te ha mandado a hacer, siendo el ministro que Dios te ha mandado a hacer. ¿Cuántos de nosotros estamos pensando que le estamos ofrendando a Dios el tiempo, pero nos estamos comprometiendo por debajo de cuerda con un montón de cosas a las cuales Dios no nos ha llamado? Es por eso que en este, cuando el, cuando el Señor, tú, tú estamos viendo todo lo que tú estás diciendo, el Señor dice esto, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como id los e idolatría, la adivinación. La obstinación. La obstinación. Fíjate que eh, uno de los grandes problemas que está teniendo el, el liderazgo en este tiempo es que ellos primero no prestan atención. Uh -huh. Como no prestan atención, se convierten en, en rebeldes. Uh -huh. Y la rebelión y la adivinación en, los está aquí haciendo Dios equivalente uno al otro. Así es, los está equiparando. Entonces, mucha gente se convierte en adivino. ¿Por qué? Porque empieza a tratar de adivinar la voluntad de Dios. Empieza a tratar de adivinar lo que Dios está estableciendo. ¿Por qué? Porque nunca prestaron atención. O el grave problema de, 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 de Saúl fue cuando Dios le dice allá en el verso 1 de Samuel 15, pon atención, porque yo te ungí como rey y te voy a dar una instrucción clave en este tiempo. Uh -huh. Como no puso atención, adivinó. ¿Y cuál fue la adivinación que él dijo? Porque claro, es claro cuando él dice, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, mire, te traje a Gat. Mm. Y eso no estaba en la voluntad de Dios. Exactamente. Y mira, yo traje para ofrecer primicia. Eso tampoco estaba en la voluntad de Dios. Él escuchó, él empezó a adivinar cosas. Y, y eso es lo que trae la rebelión. La rebelión dice: Bueno, yo quiero ser popular, yo quiero ser el ególatra, yo quiero ser el gran hombre. Por eso vamos a hacer la voluntad de Dios de esta forma. Mm. Y lo, estamos, lo está estableciendo de esta forma tal que simplemente se opone totalmente a la voluntad de Dios porque está trayendo uh -huh. el pecado a la casa de Dios. Ahora fíjate cuál fue el grave pecado de, de Saúl, según ese mismo verso 23. Tú desechaste la palabra de Jehová, entonces Él te desechó a ti. Uh -huh. Esta uh -huh. es una sentencia sumamente dura, pero a la vez si te pones a ver, muy simple. Uh -huh. Tú desechas la palabra de Dios, entonces Dios te desecha. Y si vamos al Nuevo Testamento, en el, en el libro de Juan, capítulo 1. ¿Por qué el desechar la palabra es algo tan importante? Porque encontramos allí en Juan 1 que la palabra no es simplemente una declaración verbal de algo. Mm -hmm. La palabra es Cristo. Dice: en el principio era el verbo, en el principio era el Logos. En el principio, esa palabra era con Dios y era Dios. Mm -hmm. Y dice que ese, esa, esa palabra se encarnó, se esa palabra se hizo carne y vimos su gloria. La gloria del unigénito que estaba lleno de gracia y de verdad, esa gloria caminó en medio nuestro. Cuando nosotros desechamos la palabra de Dios, estamos desechando a la persona de Cristo. Y cuando nosotros desechamos la persona de Cristo, estamos desechando su sacrificio, su muerte y su resurrección. Sí, y, y hay un valor redentivo en la palabra de Dios. Así es. Cuando nosotros desechamos la palabra de Dios, estamos desechando el valor redentivo de su palabra. Uh -huh. Por lo tanto, entonces nosotros estamos impidiendo que toda la redención que esa palabra trae a nuestras vidas. Porque es, es claro esto, cuando yo obedezco la palabra, yo obedezco lo que Dios me está diciendo, eso me está produciendo una redención, o sea, está sacando de mi vida cosas que no deben estar y está colocando cosas de Dios en mí. Cosas que mucha gente no entiende por qué tenemos que obedecerle a Dios. Es porque Dios quiere desarrollar en nosotros cosas pero para desarrollar ciertas cosas tiene que quitar cosas que hay en nosotros. Hmm. Entonces cuando Dios le dice a Saúl, Saúl, yo quiero que hagas esto, es porque voy a sacar de ti un montón de cosas que, que existían, y Saúl no las quiso sacar, él decidió hacer la voluntad de Dios a su manera. Pretendió hacer la voluntad de Dios a su manera. Entonces, y ese es, un, es otro problema que hay con mucha gente, dice, este, tratan de crear cierta ética, que no es ética, para decidir. Así yo puedo hacer la voluntad de Dios. Mm. Entonces, por ejemplo, justifican, ah, me quiero divorciar. Porque ya me parece que aquella, que aquella, aquella sí puede decir la voluntad de Dios para mi vida. O sí. la que tengo ya se puso fea. O la que ya tengo se ya puso se puso Borga. fea. O no, ya no es la voluntad de Dios para mi Ajá. vida. ¿Por qué? Porque es fea, porque la otra está más bonita, por lo, cualquier razón que pongamos. Mm. Entonces empezamos a justificar. Para decir, esté es la voluntad de Dios por esto, porque a través de ella estoy. Yo escuché una persona decir, es que yo nunca había. Yo una mejoré por ella y, y, y ella puso la mano, y cuando yo puse la mano sentí como un corrientazo. Por eso es que ella es la voluntad de Dios para mi vida. ¡Qué tontería! ¡Qué, ton, qué tontería, <laughs> hermano! Simplemente cuidado con la lujuria al poder, la lujuria al dinero, la lujuria al sexo que haya en la vida de la persona, porque eso, eso va a traer como consecuencia que va a no a prestar atención y va a traer rebelión y va a traer. Ahora fíjate que en el verso 24 ahora él empieza a entender. Pues, mira, yo dice: Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tu palabra. Él reconoce finalmente. Bueno, si sí pequé, quebranté el mandamiento. Entonces, ahora sí da la explicación. Porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Este es el problema por el cual el liderazgo institucional en la iglesia está pecando. Porque le teme al, al pueblo. pueblo. Y, y le teme más al pueblo. A Dios. Dios. Uh -huh. Este es el verdadero uh -huh. problema, ¿no? Y, y mira, esto es tan fuerte porque es lo que hemos venido hablando. Es un liderazgo populista. Un liderazgo que quiere que tomar decisiones para que el pueblo se sienta bien. Ese, eso me recuerda a Aarón cuando levantó el, el becerro de oro. Así es. Entonces, mucha gente está levantando becerros de oro para que el pueblo se mantenga contento. Uh -huh. Pero no está buscando la voluntad de Dios. Así no es. no Está haciendo la voluntad de Dios. ¿Y qué fue el becerro de oro? La claridad de lo que es idolatría. Así es. En, en el caso de, de Samuel, vemos que, eh, que, de Saúl, vemos que su rebelión se convirtió en brujería, Exacto. en adivinación. Su obstinación era que era tan obstinado en hacer las cosas a su manera que era un idólatra. Ahora, Luis, a, a, mí, a mí este pasaje de Samuel 15 me ha llamado muchísimo la atención y me ha llevado muchis, muchísimo a reflexionar porque yo veo aquí un hombre que, porque empezamos hablando de, de las características de Saúl y cómo Dios lo escoge, un hombre realmente que honraba la palabra, un hombre que tenía el corazón, un corazón para el Padre, un hombre que este, era en su esencia era un intercesor. Y, y cómo Saúl se pervierte, y a mí esto me ha hablado muchísimo para mí misma, uh -huh. porque cómo es que nosotros, viniendo al Señor y, y al inicio de nuestro llamado, podemos venir con un corazón para Él, y cómo fácilmente podemos alejarnos de Dios, simplemente porque no queremos tratar con la iniquidad que hay en nuestro corazón. Fíjate que aquí en el verso 25 eh, vemos a, a un Saúl ya en el punto final del estupor. Uh -huh. Vemos, ya hemos visto a Saúl en varios momentos tratando de, de ponerle máscara y maquillaje a su, a su pecado ¿no? y a las consecuencias que estaba viviendo. Y aquí lo vuelve a hacer, pero ya aquí en este eh, verso 25, ya esto realmente es, um, es algo que da dolor de cabeza. ¿no? Uh -huh. Dice, vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y, y, y Samuel le respondió, no voy a ir contigo. Tú desechaste la palabra y ya el Señor te desechó. Y le dice, y, y Samuel, y se volvió Samuel para irse. Y dice que él lo agarró por el manto. O sea, empezó ya a forcejear con el profeta. Y cuando se le rasga el manto a, Sa a Samuel, así sería la fuerza. Le dijo, de esta misma manera, ¿no? Oh, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel. Y se lo dio a alguien mejor que tú. Dios mío, esta frase es terrible, Luis. Que Dios te diga por la dureza de tu corazón, por la dureza de mi corazón, que Dios venga y diga. Porque ha sido duro, porque tú no has querido arrepentirte, porque tú has querido mantener un parapeto, porque tú así, porque te has manejado en simplemente eh, pura todo lo que se ve. Pues a, hoy le entre, entrego lo que te había dado a ti, se lo voy a dar a otro porque que es mejor que tú. Sí, y eh, es claro porque tú lees ese verso y si leemos el, el verso siguiente dice el que es la gloria de Israel. Wow. Una de las cosas que nosotros como líderes, tenemos que entender que la gloria que Dios está colocando sobre su iglesia es de Él. Y es Él mismo. Es Él mismo, porque la gloria significa el peso. La, lo, lo que le da peso a la iglesia es Dios mismo. Amén. Por eso es que dice allá en, en, en Juan capítulo 12, verso 32, si, Jesus, si Cristo es levantado de la tierra, a todos atrae, a, a Él mismo. Entonces, muchos de nosotros no estamos entendiendo que, la, que el punto es que toda la gloria que hay en un lugar es de Dios. No es de un hombre. Y por eso a veces da risa cuando uno pasa por una iglesia y el nombre del pastor está más grande que el nombre de la iglesia. Que yo creo que ninguno de esos nombres, porque la iglesia es de Cristo. Ah, la iglesia es de Cristo. La iglesia es de Cristo. El Cristo nos da la honra y el honor de poder nosotros ser líderes en eso, en, en la iglesia. Y es un honor trabajarle a Dios. Es un privilegio, y yo siempre lo he dicho, para nosotros es el privilegio servir a Cristo. Correcto. Y cuando lo cambiamos la perspectiva y decimos, mira, es que Dios me cogió a mí porque no había nadie mejor que yo. No, lo que Dios ha colocado en mí, Dios lo quiere usar para su gloria. Pero es lo que Él colocó en mí es de Él. Y yo soy de Él. Entonces todo es, todo es de Él. Hmm. La gloria es de Él. Entonces, cuando aquí vemos esto, dice. El que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Mm. Yo quiero hacer una diferencia aquí porque cuando él dice, ahí, me arrepiento de haber colocado a, a Saúl, no está hablando la, no es la misma palabra. No, exactamente. No es la misma palabra. Una palabra tiene que ver. Una arrepentirse tiene que ver con cambiar, decir, oye, yo me equivoqué. No, Dios no se equivoca. Dios no a Dios nada, nada le cae esto de sorpresa. Exactamente. El, el hecho de arrepentirse es decir Oye, yo, yo hubiese querido que, que Saúl. Saúl hubiese tomado otro camino. Amén. Yo hubiese querido que Saúl hubiese decidido escucharme y prestar atención. Yo hubiese querido que Saúl viera las, las cosas desde la perspectiva que son. Yo quisiera que los líderes de la iglesia, de esta ciudad, decidieran ver las cosas como Dios quiere, como Dios las está viendo, y hacer las cosas como Dios las está diciendo. Fíjate que esta parte es muy importante porque ya en el verso 30 ya estamos muy cerca de terminar. Ya en el verso 30, eh, Luis, el Señor, o sea, Saúl le dice a Samuel: "Honrame, honrame delante de los ancianos y delante de Israel. Este, ya me desechó, pues, pero por, por favor, vamos a mantener el parapeto hasta lo último". Por eso es que te digo que a mí este pasaje me ha hecho reflexionar mucho, me ha pegado bastante, me realmente me ha hecho pensar muchísimo con respecto a, a cómo estoy actuando. Yo, más que pensar en otro, cómo yo estoy actuando, qué es lo que estoy haciendo. Porque si nosotros, como gente de Dios, como gente que está llamada a, a hablar y a decretar el propósito y el corazón de Dios, estamos empeñados en mantener un parapeto y estamos empeñados en mantener una máscara. Luis, qué triste porque vaya, vamos a llegar hasta el final y vamos a seguir manteniendo el parapeto. Uh -huh. Y entonces ahí estamos haciendo maravares porque pues se está cayendo y nosotros no podemos mantenerlo. Aquí ya a este punto ya Saúl no podía sostener más el parapeto y todavía le dice, por favor Samuel, yo sé que llegué al, al, al sí. fin del fin. Yo, ya no tengo más a dónde ya ir. Ya no tengo más a dónde ir, pero por favor ven y honrame uh -huh. Y verso 31 dice que Samuel... Volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. ¿A, a quién adoró? Se adoró a sí mismo, un ególatra, uh -huh. porque él estaba adorando lo que la gente pensaba de él. Ahora, los propósitos de Dios eh, se cumplen por encima de todas las cosas. Y quiero tomar esto, estos últimos dos minutos que nos quedan para que veamos esto. En el verso 32 dice, después dijo Samuel, traedme a Gag, rey de Amalek, y a Gag vino a él alegremente. Pero fíjate esto. Uh -huh. Ya Gaga estaba aquí, no hombre. Saúl es un pobre pelagato y esto es lo que piensa el mundo de muchísimos líderes y, y a mí me molesta porque justamente entonces todos caemos en el mismo punto, sí. ¿no? Entonces ya Gaga sabía que el decreto era de muerte sobre él, pero dice que aquí vino con la cara bien lavada delante de Samuel y le dice, no hombre, ya la sentencia de muerte pasó. En otras palabras, lo que tu Dios dijo, mira, no se vino a cumplimiento porque yo soy más que tu Dios. Es, y eso es lo que el mundo, y un montón de gente afuera le está diciendo un montón de pastores, porque cambian de parecer a cómo cambia la moneda. Ajá. Verso 33. Y Samuel, de, y Samuel dijo: Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre se va a quedar sin hijos. Wow, esto es una maldición. <laughs> Esto es una maldición en los términos populares del tiempo presente que no se puede decir por televisión, pero aquí le está diciendo de la misma manera que tú dejaste a un montón de mujeres sin hijos, la madre tuya también se va a quedar sin hijos hoy y dice que le lo cortó en pedazos en, eh, delante de Jehová en Gilgal, es decir, se lo ofreció de sacrificio a Dios en ese lugar y dice que se fue a Ramá. Pero el verso 35, que es con que vamos a terminar, dice: y, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Los propósitos de Dios se van a cumplir por encima de nosotros. Dios nos ha llamado y nos ha dado el privilegio de servirle. Y si nosotros decidimos pasar por encima de eso, Dios va a entregarle lo que nos dio a alguien mejor que nosotros, pero los propósitos que tenían que cumplirse para este tiempo se van a cumplir. Y aquí es donde yo descanso en este tiempo. Lo que Dios ha dicho sobre Houston, lo que Dios ha dicho sobre la iglesia en esta nación, lo que Dios ha hablado sobre su pueblo, va a venir a cumplimiento. Y no hay un liderazgo institucional famoso que lo pueda que lo pueda parar. No hay un mover de sinvergüenzas que lo pueda parar. Nada ni nadie va a parar los propósitos de Dios. Y por eso entramos en acuerdo, Luis, en este momento, que los propósitos de Dios son establecidos en nuestras vidas, en la vida de la iglesia, en la vida de esta ciudad, para la gloria de nuestro Dios. Ya llegamos al final de nuestro programa. Quiero invitarte a que nos eh, sintonices en nuestra próxima programación. Queremos bendecirte de una manera especial. Gracias, Luis, por estar con, conmigo hoy. Puede como siempre de bendición. Dios te bendiga a ti también.